esa es la idea, de que esto se pueda terminar acá y que los muchachos que están heridos puedan mejorarse rápido, porque sin duda que son heridos de bala, o sea, no es menor, o sea, esperar de que se puedan recuperar lo más pronto posible y como dices bien tú, que no haya una cosa de revancha ni nada por el estilo. Nuevamente estamos nosotros los futbolistas en la discordia de nuevo. Lamentable, porque este es un recinto deportivo, y te repito una vez más, por la cantidad de niños que habían en el entorno. No tengo idea, porque estamos ahí mucha gente estaba en el camarín haciendo otras cosas y bueno, nos llegó la noticia. Pero seguramente esto tiene que llamarnos la atención con mucha fuerza, porque esto no puede ocurrir, sobre todo en la vía pública, donde hay mucha gente que no tiene nada que ver con esto. Entonces, creo que yo es el momento para poder tomar medidas, porque hay gente lógicamente herida, ahora no sabemos cómo están, había gente acá adentro en el mismo CDA. Están fuera de riesgo vital. Lo que les pasó a ustedes, entonces son cosas que en un mundo normal esto no puede suceder, sobre todo en un país tan lindo como el nuestro. Entonces son situaciones que se están copiando quizás de los vecinos y que lógicamente no es una buena copia. El que tiene de mis compañeros, el que tiene una opinión respecto a eso, es Matías, porque estaba en el momento en cuando se estaba sacando la foto con todos los hinchas y bueno, él tuvo prácticamente la perspectiva de lo que pasó.